をたくさん抱えて時々嬉しくてなぜだろう時々悲しい本当の気持ちに嘘をついちゃ苦しい気づいた時から何かが変わる知ってほしい時がある言葉はいらないただ泣き止めてほしい人には優しくしちゃいけない時がある自分の力で明日を見つけるため Habitantes del reino de Chia. Este es un informe especial del gobierno provisional. Nuestro gran emperador, el joven Shaohei, se dirigirá al pueblo de Chia. Por favor, manténganse en esta estación. Ahora comienza la transmisión. Habitantes del pueblo de Chia, escúchenme. En estos momentos me entristece el anunciar que nuestra paz ha sido violada. Oye, Notaro, te diré algo. Me parece que no hay mucha gente en el exterior hoy. Qué extraño, ¿no? Te conozco, ¿quién eres? Chico raro. No me reconoció, no sabía quién era. Lima, ¿qué fue lo que te pasó cuando no estaba? Yo creo que estará bien. ¿Qué es lo que dices? Por el momento, Otaru, somos fugitivos de la ley y Lima estará a salvo porque no te recuerda. Es una tontería, ella debe recordarme. ¿Tú crees que solo digo tonterías? Piénsalo, si ella no te recuerda, tal vez tampoco Cereza o Zarzamora. ¡Oh! ¡Ay, espera, Otaru! No sabemos qué fue lo que les pasó y si no lo averiguamos antes de actuar estaremos en problemas. Ay. Lima, Cereza, Zarzamora. Otaru. Ya basta, démonos prisa. Tenemos que encontrarlas antes de que les pase algo malo. Son mi responsabilidad. Pero, ¿cómo vamos a encontrarlas si no sabemos qué fue lo que les hicieron? Pues no sé. Yo puedo ayudarles con eso. Por esta razón, les pido a todos que se mantengan alertas. Por el reino, por sus familias y todos nosotros. Este es un tiempo difícil para Chia, pero es posible que logremos superarlo. No intenten atacar al enemigo por su cuenta. En nombre de Chia, les pido que llamen a las autoridades para que éstas puedan tomar cartas en el asunto. Nuestro mayor recurso son las personas. No debemos ponernos en peligro. Haremos de Chia un lugar seguro nuevamente, pero solo si estamos unidos. Por aquí, Su Alteza. Estas fueron las sabias palabras de nuestro emperador Shaohei. Recuerden seguir sus instrucciones y mantenerse alertas en todo momento. Fue un discurso excelente, Su Alteza. Tengo sueño. ¿Qué si he visto a esta marioneta en algún lado? No lo sé. Las marionetas no son mi especialidad, pero hay un hombre en Chia que las conoce muy bien. Pero llegar a hablar con él no es muy sencillo. No sé si les quiera dar el boleto para llegar con el informante. ¡Por favor! Tiene que permitirme tener ese boleto. Haré lo que sea. Lo que sea, si usted me puede ayudar a tener ese boleto. ¡Por favor! Lo que sea, dices, es una oferta muy tentadora, especialmente aquí en Chia. La información es muy valiosa para el que la posee, así que mi precio es alto. Tú entiendes, ¿no? ¡Otaru no tiene por qué soportar esa clase de trato de un ladrón común! ¡Discúlpate en este momento, ya! ¿Crees que puedes obligarme? Yo no hago esto por gusto, solo vendo un producto. Si no quieres, dilo. ¡Ay! ¡Ay, pero qué vil acción! Si fueras un ser humano, le darías la información ahora mismo, ¿o no? Creo que necesitas subir un poco de nivel. 30 billetes. ¡Ay, de dónde quieres que lo saquemos! No estamos nadando en dinero, estamos quebrados y necesitamos la información. También se las daría a cambio de algo. Hanagata, espera. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacemos un trato? ¡Un momento! Yo soy Hanagata, el mejor amigo de Otaru, y lucharé por lo que él desea. ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué haces, enfermo? Ese no es el tipo de pago que quiero. ¿Ah, no? No. Y ahora, ya no quiero tratos. Tomen esta carta y síganme. Espero que no les moleste mucho el dolor. ¡No!
¡Ay! Me duele mucho, doctor, doctor. Tiene que ayudarme. Ayúdeme, por favor. Me duele. Uy. Espera un poco. Estoy en medio de una consulta importante. Y no llores tanto. Perdóneme, doctor. No quiero quitarle su tiempo. Tu corazón necesita más cuidados que el brazo torcido de él. Muchas gracias, doctor. ¡Suficiente, enfermera! Sí, claro, aquí estoy. Doctor, ¿quién es ella? ¿Es una marioneta? Sí, soy una marioneta que está aprendiendo cómo ser una buena enfermera para cuidarlos. Digo, ¿quiere que atienda su dolor? ¿Que me atienda? ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya está! ¿Todavía le duele? ¡Ya no me duele! ¡Ya está bien! ¡Maravilloso! ¡Incluso usted lo hizo más rápido que el mismo doctor! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Hágale! Lo siento. Esa chica es increíble, doctor. ¿Eh? ¡Lima! ¡Ven rápido! ¡Me duele! ¡Me duele! Estarás bien. Vas a estar muy bien. Va a estar muy bien. Esa marioneta es algo increíble. Me encanta cuidar a los niños. ¡Ustedes son groseros! ¿Por qué te quedas quieta, Cereza? Quiero que me cargues, Cereza. ¡Cereza, tengo hambre! ¡Sí, sí! ¡Deprisa, Cereza! ¡Quiero jugar más! ¡Por favor, Cereza! ¡Quiero ver juegos artificiales! ¡Cereza! ¡Sí, sí, sí! ¡Me estoy dando prisa! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Cereza, eres demasiado tonta! ¡Cereza, me ibas a enseñar a leer! ¡Ay, no puedes hacer nada bien! ¡Ay! ¡Ya deja de hacer eso, Cereza! ¡Estoy muy aburrido! ¡Dejen de gritarme! ¡Hago lo que puedo! Ay, ¡perdón, perdóname, bebé! ¿Cereza? Señor sacerdote. Apreciamos mucho lo que haces. ¿No preferirías descansar y llevar a los niños a ver los fuegos artificiales? Pero... Has estado trabajando todo el día. Todos ustedes se han ganado un descanso. No es muy seguido, pero pueden disfrutar del día y divertirse mucho. ¿No lo creen así? Señor sacerdote. No se diga nada más. No quiero que me discutan. Váyanse y disfruten de su descanso. Sin duda, esta es la zona más peligrosa de Chía. No cualquiera puede entrar a este lugar sin protección. Así que no se separen de mí a menos que deseen desaparecer para siempre. ¿Entienden? No, Taru, Otarín, por favor, ¿qué estamos siguiendo a este tipo? Es imposible que las cosas salgan bien en este lugar. ¡Oh, Otaru, espérame! Vamos, vamos, que no tenemos todo el día. Nosotros no somos los lentos. Es esta marioneta tonta la que se tarda demasiado. Lo lamento. Quiero descansar. Haz algo y encárgate de ella, grandulón. Cierto, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Descansar? ¿Acaso crees que eres como una persona viva de carne y hueso? ¡Tú eres solo una herramienta! Lo lamento, mi señor, lo siento. Más vale que no lo vuelvas a olvidar o te venderé por partes. Así se habla, jefe. Vámonos ya, tenemos mucho que hacer. We'll be right back.
¿Máscaras de acero? ¿Quién lo pregunta? ¿Y qué es lo que trae para probarlo? Somos invitados, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Mis marionetas están perdidas y quiero recuperarlas. No responderé a eso, pero me agradan los juegos de azar. Él es mi campeón, nadie le ha ganado. Si lo vences, responderé. ¡Un momento! ¡Deténgase! ¡Ese hombre es un monstruo! ¡Un verdadero monstruo! ¡Es un horrible monstruo! ¡Ay, no es cierto! Resistan, chicas. Lo venceré. Pirotecnia. Yo la vi antes. En otro lugar. ¡Oye, Lima! Necesito que me ayudes con esto. ¡Ya voy! ¡Voy corriendo! ¡Otaru! ¡Aquí voy! ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Estoy seguro que son más bonitos que los fuegos artificiales de Japón. ¿De Japón? Yo he estado ahí. He visto fuegos artificiales en un lugar que no es este. Sí, estoy segura que los he visto. Perdóname, bebé, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, niños? ¿Te estás divirtiendo, hijo? ¿Por qué nadie nos quiere? ¿Por qué nuestros padres no están con nosotros? ¡Es que somos tan malos! ¡Nadie quiere estar con nosotros! Está bien, niños. Todo estará bien. Yo estoy con ustedes. Es demasiado rápido. Tengo que cuidarme. Pero no puedo rendirme. ¡Yo jamás me rendiré! ¡Yo nunca! ¡Las defraudaré! Oye, no se trata de que pierdas el tiempo viendo por la ventana. Tenemos mucho que hacer hoy. ¡Andando! Ya está. Vencí a su campeón. Este hombre es el mejor vendedor de marionetas de toda Chía. Hoy saldrá del país por varios meses y su barco sale del muelle 17 a la medianoche. Si tu chica está en Chía, él sabrá dónde está. ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Allí está! ¡Ron! ¡Ron! ¡Por favor! ¡Ayúdeme a sacarlo! Es que yo no puedo. Yo voy. Perdóname. Yo soy... Yo tengo que ir a... ¡Lo siento! ¡Cereza! ¡Zarzamora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Ve a tu casa y ten cuidado. ¿Estás bien, Ron? Ahora ya no puedo hacer nada más. Ya no puedo. Oiga, ¿cómo puedo pagarle el favor? Usted es el señor Ryohana. ¿Cómo sabe mi nombre? Yo vine a buscarlo porque necesito ayuda. Este pequeño es mi sobrino. Te debo un favor. ¿Qué necesitas saber? Sé que usted vende marionetas. Necesito saber si ha visto a... ¿Esta marioneta la reconoce? La he visto en alguna parte, estoy seguro. ¡Qué belleza! Las flores del cielo le dan a la noche una apariencia majestuosa. ¿No está usted de acuerdo, doctor Hess? No me importa mucho ver el cielo, pero supongo que a algunas personas les parecerá bello. Yo nunca veía el cielo antes, no era mi pasión. Para mí, el reino no era un lugar floreciente viviendo entre cuatro paredes. Ahora veo el futuro con una luz diferente que favorece a nuestra causa. No creo que conozcas una época en que el reino no floreciera. El reino solo florece para aquellos que se encuentran en la cima. Para muchos, el cielo y sus flores están muy por encima de sus sueños. El oro solo es valioso para aquel que puede obtenerlo. ¿O es que usted cree que siempre he vivido en palacio rodeado de lujos? Aún puedo recordar los días en que yo era muy diferente a usted. Los días en que lo único que podía hacer era ver caer la lluvia. Las personas no saben lo que tienen porque está a su alcance. Es una situación simple. Es lo que nos facilita actuar para alcanzar nuestras metas. Manipulamos la información para mantener secreta nuestra meta, nuestro plan definitivo. Es una mano divina lo que manejamos de esta forma. Incluso su joven alteza no sabe que es el conocimiento final que buscamos, la llave de nuestra soledad. La Tierra. Y también Terra 2. Compartimos el mismo nombre. En el interior de todos somos iguales, aunque seamos los segundos. Es por eso que la humanidad sigue persiguiendo sus orígenes sin descansar, que hemos creado este plan para seguir adelante, pero... Tal vez usted quiera pensar solo al respecto de nuestra decisión final. Si me necesita, sabe cómo encontrarme. Terra, Terra 2. Al final son dos planetas iguales. Tal vez encuentre las respuestas al final de este camino. Pero es tonto el buscar el encontrarlas. Ya llegaremos a ese lugar tarde o temprano. Finales, esos lazos que nos unen. Y dicen que al final el oro no brilla. Buenas tardes, papá. Espero que te encuentres bien. ¿Es verdad que ahora estás volando hacia las estrellas? ¿En serio? Este es el disquete de prueba de Eri, el primero que te enviaré. La abuela dice que no hay ninguna duda de que soy hija tuya, papá, porque siempre estoy trabajando. Sé que me vas a hacer cosquillas para que deje la computadora. Ahora que veo las estrellas, pienso siempre en ti, papá. Las veo y sé que tú vas a alcanzarlas. Buena suerte, por cierto, aunque no lo dice, yo sé que mamá también te extraña mucho. Bueno, tengo que terminar esta transmisión. No te vayas a rendir. Y por favor, tráeme un recuerdo de tus aventuras. Apresúrate a regresar, por favor, papá. Eri la Maritane, te quiero muchísimo. Eso fue... ¿Qué fue esto que vi? Y al final me parece que el día continuará. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recogimos el agua de lluvia, Fanfan? Ya casi llego, ya casi llego. Estoy tan cerca, Lima. ¡Otra vez me lastimé el brazo! ¡Doctor!
No, 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 no quisiera molestar al doctor. ¿Podrías atenderme tú, Lima? Claro que sí. No, no es ella. No es Lima.何か大切なことを忘れているような。